Es muy difícil, por lo que tener que buscar tu propia comida, aunque a veces te las traen tus papás cuando eres pequeño. Pero veamos lo que pasa con este pequeño perrito. El perro ya se va. Va a hacer sus cosas. Mira, corre. Corre, corre, pisa el agua. Corre, corre, corre. Corre buscando en busca de más comida. Corre hasta que encuentras la comida necesaria. Va corriendo por todo el lado. Hasta que otras personas lo ven. Creo que lo ven. Allí, esa cosa negra. A otro perro, que es un niño o un adolescente, una especie de perro mediano. Vamos a capturar más cosas sobre estos dos amigos que buscan más comida. Ese tiene pulgas, da mucho asco. Este come plantas, es herbívoro como la vaca. Él corre en busca de más comida, mirando a las personas que lo graban, como yo. Me dan el trasero, se van en busca de más comida, o tal vez porque tienen miedo de que me los coma. ¿Me los comería? No lo sé. Vamos a averiguar. Puedo pasar más allá. Hay alambre de púas. Esto es verdad, es con púas. Si no me creen, compruébenlo. Les dije que les iba a decir que se los dije. Comiendo ahí. Vamos a averiguar más, capturemos más. Intentemos pasar. ¡Esto es difícil! ¡Eso es muy difícil! ¡Ah! Ya lo tengo. Ya salí. ¿Dónde están? Ahí están. Muy bien. Ya nos hemos acercado bastante. Se han echado para acostarse y dormir. Podrían hacer esto conmigo para darse calor. Que teniendo pulgas, mejor me alejo. Tres pasos atrás. Más pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha sido suficiente. El otro ya se va. Deja solo amigo. Vamos a capturar más sobre este perrito. Trata de hacer una cama y un montón de ramas. Cualquier perro lo haría. ¡Oh no! Hay un monstruo que no lo deja pasar. Es muy gordo. ¿Pasará? ¿Pasará por esta cosa? ¡Sí, lo pasó! ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Dónde dormir? Pero no sabe dónde está. Está perdido entre este montón de caca. Montón de caca no sirve para acostarse y dormir. Esto debería ser... Esperen, eso es un pantano. Vamos a haber escuchado a Chica. ¡Maldita sea! Este perro me ha asustado de atrás. Yo pensé que era Freddy. ¿Qué es esta porquería? Creo que solo los perros pueden pasar. Estaré de aquí. Voy a intentar pasar. Se ve más seguro. Vamos a probar. En realidad es mucho más seguro. Ok. Ok, no se vayan tan lejos. Que yo no puedo andar tanto. Porque ya es más porquería. Muy bien. Su padre ha encontrado a su hijo. Pero también se ha perdido. No sabe dónde están. Pobres perros. Que es muy peligroso. Hasta yo también estoy perdido. Les daré una pista para saber dónde están. ¿Dónde estoy? Estoy en todo este montón de caca. No, ese es un bosque. Un bosque muy perdido. Y esos perros son desconocidos. ¿Cómo sabré si son amigos o enemigos? Vamos a acercarnos a ellos. ¿Qué? Son amigos. Un perro juguetón y el otro le encanta refrescarse las patas. Parece muy asqueroso. Esto, un nuevo miembro ha entrado a la cámara. Muy bien, veamos lo que trama este perrito. Se va a quedar aquí. Creo que quiere jugar un poco. Está muy aburrido. Le daré un burrito. Bruno, toma, un burrito. Toma, un burrito. Toma, un burrito. Toma tu burrito. Toma tu burrito, perro. Perro, ven aquí. Perro, joder, macho, ven. Ven aquí, mierda, no me vas a hacer perder el tiempo. Ven aquí. Ven aquí. Oh.
¿Qué fue así de eso? Demonios. Tengo mucho miedo. Entonces, que Foxy está atrás mío. Vamos a ver. No, solo era la perlita. Oye, esta perla tenía que investigar. Vamos. Ven aquí, no corras. No me... Correr aquí es muy difícil. He encontrado a Foxy. ¿Lo ven? Esa cosa. Esa de ahí. Ese palo. Vamos a averiguarlo. Llegando más dentro. Año. ¿Qué estará pasando? Chusa, vamos a averiguar. Vamos a ver lo que hay dentro. Lo que hay dentro es heno. Caca. What? Entra por your name. Y un juguete de bebé. No, la batería se me acaba. La batería. Tengo una de batería. Por favor, chicos. Si ocultan saber un poco de mí. Por favor, estoy en este lugar atrapado. Ayúdenme. ¿Qué es eso? Es una especie de Daindion. Tres horas después, cavando las plantas. ¡Oh! ¡Nuevos miembros! ¡Vamos a perseguir! ¡Oh, joder! No quiero meterme más adentro. ¿Pero qué es eso? ¡Una casa! Vamos a ver. Cerdos. Oh, Dios mío, nunca había visto dos en mi vida. Hello, otra grande. De hecho, es la misma, pero ¿cómo ha quedado ahí liberada de esos musgos? Sí, muy bonita. Yo también lo digo. ¿Pero qué es esto? Voy a sacarlo. Ay, cierto que es piedra. Joder, voy a ver otra cosa. ¿Cómo salió corriendo? ¿Cómo atravesó eso? Nen, comiendo. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Oh, chica, amiga mía, ayúdame. No me quieres ayudar. ¡Pántala, chica! ¡Pántalo! ¡Pántala! ¡Eso, corre conmigo! Muy bien, chica, ¿cómo estás? ¿Chica? Eso fue un secreto. ¿Qué carajo te pisa? ¡Oh, con los ojos me pinchaba! Un cerdo macho, vamos a perseguirlo. Es súper gordo. No lo asustaré. No solo me serviría para mi vecino. Oh, por cierto que me perdí de mi casa. Joder, pena intentarlo. Mierda, no cabe. Joder, ahora me atasqué. Por favor, ayúdenme. Por favor, vengan. Es un bosque. Ya, le daré la dirección correcta. Es un bosque con dandios, animales. ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! ¡La casa! ¿Se acuerdan de la casa? Vamos a verla. Miércoles, casi me saco la pierna. ¿Qué ha sido eso? Escuché como un águila. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, joder? Voy a arrancar de aquí. Foxy. Sí, la primera parte de la película que más que terror me ha asustado. Por favor, chicos, comenten, das likes si es que les ha gustado, pero este lugar mucho da miedo. Y es verdad esta. Por eso lo quise grabar para la película. Lo encontré muy interesante. Por eso vamos a hacer un video con esto. ¡Qué cool! ¡Qué chulo! ¡Oh! Una casa. Bueno, pues eso será para la segunda parte. ¡Yeah! Oye, son gemelos.